Complicado ese punto medio entre quienes buscamos justicia y quienes tomamos justicia por propia mano, si se puede o no se puede justificar. En este testimonio con Joana vamos a ver a una mujer que apuñaló a su novio, que de repente era su acosador y luego era su novio otra vez y luego su acosador. Una relación bastante rara, pero también una realidad donde muchas veces el miedo nos paraliza y no nos permite pensar de manera racional y poder actuar de una manera distinta. Un caso particular, un caso muy distinto, que no estoy tan segura que tenga una postura clara, pero los quiero leer a ustedes. Así que los dejo con este capítulo y no olviden comentar para generar conversación, que de eso se trata Penitencia. Hola, Joana. Hola. Bienvenida a Penitencia, Muchas este gracias. podcast donde traemos micrófonos a la cárcel y donde entrevistamos a hombres y mujeres que están privadas de su libertad, acusadas de haber cometido un delito. Tú estás acusada de haber cometido un delito que no cometiste. Exacto. Cometiste uno diferente, pero no por el que te acusan. Sí. Pero quiero empezar por otro lado. Quiero empezar por ti. ¿Quién eres tú antes de estar aquí adentro? Cuéntanos un poco de tu vida antes de la cárcel. Pues yo soy Joana, tengo dos hijos, me dedicaba a trabajar, trabajaba pues en una empresa, me iba bien, creo, y ¿Qué edad tienes? tengo 25 años. Ahorita. Sí. ¿En qué año te detuvieron? En el 2020. Ok. Te detuvieron a los 21. ¿Ya tenías a tus hijos? Ya tenía los dos, una niña y un niño. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mi hija va a cumplir 8 años y mi hijo tiene 6. Están chiquitos. Estaban chiquitos cuando entraste aquí Sí, adentro. efectivamente, estaban muy pequeños. Vámonos un poco antes. Cuéntame de tu desarrollo, dónde creciste, de dónde vienes, tienes hermanos, qué estudiaste. Pues yo vengo de Morelos. Estudié la carrera de trabajo social. Yo quería trabajar, pues bien, 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 bien. Tengo un hermano, es más pequeño que yo. Nos llevábamos bien. Bueno, somos uña y mugre, él y yo. Cuando dices que estudiaste trabajo social, ¿cuáles eran esos sueños que tenías? ¿Dónde querías trabajar? ¿A qué querías dedicarte? Yo quería ayudar a los ancianos. Quería trabajar en un asilo. Porque yo ya había hecho muchas prácticas en muchos lugares. Entonces yo me dedicaba a ayudar a las personas. Fuimos a orfanatos, a todo ese tipo de cosas. Entonces yo quería ayudar a los ancianos, que creo que son los que más nos necesitan. ¿A qué edad tuviste a tu primer hijo? A los 17. Chiquita. Sí. ¿Fue planeado? No tanto. Tampoco estaba tanto, tanto en mis planes. Un embarazo en la adolescencia es complicado cuando tienes sueños de trabajo. Sí, fue muy complicado. Afortunadamente tenía el apoyo de mi mamá, de mi papá, de mi familia. Nace tu primera hija, tu chiquita, y pudiste seguir trabajando, pudiste seguir estudiando. Estaba estudiando, pero todavía yo seguía yendo a la escuela cuando estaba embarazada, pues. Pero cuando nació mi hija dejé de estudiar. Por completo fue decisión mía dejar de estudiar porque mi mamá me seguía apoyando y quería que terminara, pero yo ya no quise. ¿Por qué? Pues porque quería dedicarme a ella al 100. Y sentía que no tenía ese tiempo ahí con ella, si seguía estudiando. ¿El papá de tu hija te apoyaba? No. No, 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 ¿Cómo es que él se desentiende? no. Ah, porque yo le dije que yo no quería, en mis planes no estaba juntarme ni que estuviéramos él y yo juntos. Entonces él me dijo que sí, que estaba de acuerdo, pero quería ver a la niña.
Hubo un tiempo como, ¿qué será? 4 meses después de que nació mi hija, que me apoyó muy bien. Estuvo cerca de tu hija. Iba a verla cada 8 días. Estaba con ella. Después viene tu hijo. Sí. ¿Fue con el mismo papá? No. Otro. Tuve con él sí, sí fue planeado mi bebé, sí lo quería. Creo que ambos dos nos entendíamos muy bien, pero después las cosas no salieron muy bien. Pero decidimos juntarnos, estuvimos juntos un tiempo y después me quedé embarazada, nació mi bebé y nos separamos. ¿Él se hizo cargo de tu hija? No, de mi hija, sí. Prácticamente me fui a vivir con él y yo tenía a mi Y hija. con tu hija. O sea, él sí se responsabilizó, digamos, Sí. por tu hija y por tu hijo en ese momento. ¿Hoy está presente en tu vida? No. Después de que nos dejamos, él consiguió otra pareja y pues yo de igual forma también. ¿Qué te trajo a la cárcel? Un hombre. Cuéntame. Yo tenía un amigo de la edad de mi hija porque lo conocí mucho antes de que yo tuviera mi hija. ¿Cómo? ¿De 6 años? ¿Tenías un amigo de 6 años? Pero era mi amigo muy rara a la vez. O sea, antes de que yo tuviera mi hija, él y yo nos estábamos tratando, nos conocimos por el Facebook. No, pero a ver, tengo que entender. ¿Dijiste de la edad de tu hija? O sea, pues Pero mi tu hija hija ahorita tiene 8 años. tiene 8 años, pero ya no es mi amigo. Pero yo lo conocí cuando él todavía no tenía mi hija. Ah, o sea, el niño no tiene la edad de tu hija. ¿Cómo? Es que dijiste ahorita, yo tenía un amigo de la edad de mi hija. No, o sea, mi amigo ya llevamos tiempo desde que na antes de que naciera mi Okay, hija, él okay. tiene 20. En ese entonces tenía 25 Okay, años. okay. Y yo dije, okay. Y lo conocí, nos tratamos, fuimos novios, después salí embarazada, él lo supo y terminamos por cuestiones de que yo conocí al papá de mi hijo, nos dejamos de ver, dejamos de tener comunicación. Después, tiempo antes, yo me separé del papá de mi hijo y pues ahí nos volvimos a encontrar. Y ya después de que nos encontramos, decidimos reiniciar nuestro noviazgo. Estábamos siendo novios un tiempo, pero él me ayudó a sacar todos los documentos de mis hijos, todo, 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 porque yo no tenía nada. Y después no sé, nunca supe bien qué fue lo que él tenía. Solo sé que él me acosaba demasiado. Este chavo. Sí. Dices que lo conociste en Facebook. O sea, a través de Facebook. Pero él vivía cerca de mi casa. Entonces, las cosas se salieron del control. Yo ya no quería andar con él, pero pues por cuestiones económicas, pues él me apoyaba muy bien. Entonces decidí seguir ahí. Y ahí después él se volvió muy obsesivo. Me perseguía, me acosaba, todo el tiempo, todo, todo el tiempo. Platícame un poco de cómo se veía esa relación. Dame ejemplos si puedes. Él inventó otro teléfono, otro Facebook, todo, 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 todo falso, porque él me decía, si yo estaba aquí, no, pues te estoy viendo, y me mandaba fotos, pero yo no sabía en sí que era él. Pasó el tiempo y pues esos mensajes eran del diario, del diario, del diario. Mi mamá por lo regular los sábados se iba con su novio, entonces nos quedábamos mi hermano y yo y mis niños en la casa. Y él iba y aventaba piedras a la casa. O sea, pero yo seguía sin saber que era él. Yo creí que era el papá de mi hijo porque tampoco quedamos en muy buenos términos. Entonces, pues ya yo quedé con eso, con esa idea. Después, pues yo conocí ahora mi pareja, mi nueva pareja.
Nos tratamos, estuvo todo bien. Pues yo le dije que ya, que las cosas con este muchacho ya no eran, ya no estaban bien. Nos tratábamos como amigos. Y dice, no, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Ya, toda la empresa donde yo estuve trabajando supo la situación de las cosas. Mas sin embargo, pues por cuestiones de jurídicas no quisieron ser testigos de lo que pasó. Pero pues todo el mundo sabía de cómo me acosaba, cómo mandaba mensajes, como todo el tiempo, todo el tiempo. Hasta que un día yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a vernos, que no sé qué. Me dijo, sí, está bien. Nos vimos. Y pues la verdad, sí, yo ya lo había planeado. Yo ya había planeado que cómo lo iba a cuchillar y en dónde, según yo, mis partes fuertes, ¿no? Pasó, nos citamos. ¿Cómo creas un plan para matar a alguien? Me imagino que es la primera vez que lo hacías. Sí. ¿Cómo es que llegas a ese punto? Yo creo que de tan cansada que yo ya estaba de la situación, me dio valor de, pues ya, decir, ya, pues que pase lo que pase, ¿no? Estabas harta. Sí. Yo ya estaba muy cansada de la situación. Muchas gracias. ¿Trataste de denunciarlo antes? ¿Trataste de pedir ayuda? ¿O tu primer plan fue matarlo? No, sí, yo se lo comenté a todas las personas. Entonces me dijeron que hiciera una demanda. Y pues yo por miedo tampoco nunca lo hice. ¿Qué te daba miedo? Pues que él me hiciera daño. Pero creo que al momento de, cuando ya pasó todo esto, creo que le dije, bueno, no le dije, yo en mi mente creí que pues o era su vida o era la mía. Porque pues la situación ya estaba muy, muy grave. ¿Cómo planeas matar a alguien? Pues yo lo cité. Lo cité varias veces y no tuve el valor de hacerlo, la verdad. Entonces, en otra ocasión, ya que dije, no, ya, bye. Que lo cito, nos quedamos de ver en un lugar, pues íbamos platicando normal, como si nada hubiera pasado. Y en un momento le dije, hay que sentarnos. Nos sentamos, él se sentó en mis piernas. Y yo lo acuchillé. ¿Qué crees que te dio ese valor de hacerlo en esa ocasión que no tenías antes? El riesgo de que le hiciera algo a mis hijos. Él siempre me amenazaba con eso, con atacar a mis hijos. ¿Sino qué? Si no, él es que como yo me iba a trabajar, pues los dejaba cuidando con una señora. Entonces esa señora pues lo conocía perfectamente y sabía todo. Entonces me daba miedo que pues en algún momento él me los fuera a quitar. Claro. ¿Él te amenazaba con hacerle daño a tus hijos? Sí. ¿Qué te pedía a cambio? Que anduviéramos. Que Él siguiéramos estaba con... obsesionado Ajá. contigo. Él estaba muy, muy mal ya. Y después de que le comentó de los mensajes y todo, pasó. Yo conozco a esta persona, a mi novio, y le dije, no, le conté, no, pues que hice esto y esto y esto, y me dijo, ¿por qué? Y ya le dije que porque estaba harta y todo. Pasó, porque ya para eso, cuando yo me junto con mi primer pareja, el papá de mi hijo, él seguía ahí. Él seguía, entonces, pues yo creí ya eran 3 años. Seguía acosándote. Ajá. Entonces yo dije, no, pues ya es demasiado, ¿no? Pasó, le conté de todo lo que había hecho, seguimos normal, seguían esos mensajes, pues yo ahí fue donde empecé a dudar más porque creí que era el papá de mi hijo, porque pues seguía y yo dije, ¿cómo si esta persona ya está dañada, ¿no? O sea, ya lo... A ver, déjame entender muy bien. Entonces, tú lo acuchillas. En ese momento, él cae inconsciente y te vas.
No, no cayó inconsciente. Él sí se paró y me seguía, me estaba siguiendo. Entonces, pues yo le dije que no sabía qué había pasado y que me disculpara, mas sin embargo, pues me dijo, no, 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 no. Y se echó a correr y todo. Pidió auxilio. Y ahí fue donde yo escapé de ahí. ¿Y luego qué pasó? Y luego no tuve comunicación con él. ¿No supiste ahí qué pasó con él, si No. estaba bien, si No, no lo había supe. muerto, nada? No, no lo supe. Yo le comenté a mi mamá cuando llegué a mi casa, le comenté qué era lo que había pasado y todo. Me dijo que estaba loca, que lo demandáramos, que no sé qué. Y le dije que no, que por seguridad pues mejor ya no hiciera nada. Pasó el tiempo y supe que ya estaba, que estaba en recuperación, porque estaba muy afectado. Y estaba en recuperación y ya fue lo que... Pero vivo. Sí. Antes, en este entonces, no te fueron a buscar a tu casa, No. ¿no? Pasaron, eso fue en octubre. Todos los meses estuve bien, todo ya estuvo normal. Ahí es cuando tenías otro novio al quien le platicaste esto. Ajá, Okay. a mi novio. En diciembre yo dije, no, ya, yo no puedo estar así, porque seguían los mensajes, seguían los O sea, él mensajes. seguía acosándote. Sí, ¿Desde el hospital o desde dónde? no sé desde dónde, pero él no estuvo mucho tiempo en el hospital, estuvo un día y cacho. Entonces yo, pues ya, yo dije, yo quiero saber quién es, ¿no? Porque yo estaba entre duda de que había sido el papá de mi hijo o él. O sea, lo acuchillaste sin estar segura que él había sido el que te estaba acusando, sí. Entonces pasó todo y yo le dije a mi mamá, le comenté a mi pareja, le digo, pues la verdad, yo quiero saber quién es. Y tampoco sabía qué iba a hacer si sabía quién era, ¿no? Pero le dije, no, pues yo quiero saber quién es y lo planeamos todo. Yo ya sabía qué hora me mandaba mensajes, yo ya sabía qué hora se estaba aventando piedras a mi casa, yo ya sabía todo. Entonces le dije, pues hay que quedarnos ahí en la casa de mi mamá para ver qué pasa, ¿no? Pasó y ya era la casi hora en la que él se aparecía. Y le dije a mi pareja, no hay que dormirnos, hay que estar al pendiente de todo. Y efectivamente sí era él. Esto fue después de que lo acuchillaste. Después. O sea, tú lo viste con vida. Sí, yo lo vi bien. Y seguía en mi casa, o sea. Seguía acosándote. Pero hoy estás aquí vestida de amarillo, en el penal, acusada de homicidio. ¿Cómo? Y él, de hecho, él se presentó en las audiencias. ¿Y te acusan de matarlo a él? Sí. No, no, no. A ver, ¿cómo? Cuando a mí me... Cuando empiezan mis juicios, fue lo primero que defendí, mi carpeta. A ti, cuéntame desde tu detención. O sea, pasa, esto fue en octubre, Ajá, pasa noviembre, diciembre. en diciembre todavía me mandó un mensaje, ¿no? Pues que te vas a arrepentir toda la vida de esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso siguió, continuó en febrero. Me detuvieron el 14 de febrero. El 14 de febrero empezó mi proceso aquí. Cuéntame de tu detención. Yo iba saliendo, iba para mi trabajo, iba directamente a mi trabajo, dejé, pasé a encargar a mis hijos con la niña que me los cuidaba y me dicen que sí era yo, Joana Denise. Y le dije que sí. Y me subieron a una camioneta sin darme explicaciones, sin decirme nada. Me subieron, me trajeron a la Procu, ahí me dijeron que tenía que marcarle a un familiar. Le marqué a mi mamá, le Aún sin dije, decirte de qué te estaban acusando. no. Le marqué a mi mamá, le dije que por favor fuera por mí, que no sé qué. Pasó, llegué ahí, me explicaron que ya después, qué había pasado, que por qué estaba yo detenida. Me explican y directamente me traen para acá. Y ahí te dijeron, estás detenida por homicidio Por homicidio de de este sujeto. la víctima. ¿Y tú ahí qué les dijiste? Y pues yo les dije que, pues que necesitaba ver a mi familia, porque no, no entendía. Y aquí me trajeron y aquí
No tuve de, no, no supe nada de qué onda con este lugar. Al día siguiente es mi audiencia, me llevan y en esa audiencia no se apareció la víctima. En esa audiencia sí no se apareció, fue la primera. Pero sí, ¿cómo se va a aparecer una víctima que te está, que está muerta? A la segunda audiencia, cuando fue la intermedia, me aparece él. Aparece él y pues ya terminando todos los juicios, ¿Declaró él? sí, ¿Y qué declaró? que yo la había acuchillado, que sí, yo lo había hecho. Y él fue el que me vino a señalar. Dijo que sí, yo lo había hecho y que yo era su pareja y que no sé qué. Entonces le dije, después pues me dan la pena de 16 años, 6 meses, Por la tentativa. por el homicidio calificado en grado de tentativa. En tentativa, ajá. En la apelación yo meto lo que es lo del cambio de modalidad del delito. Okay. Y no me la hicieron válida porque él había venido a declarar. Y porque en la situación había sido planeada. Okay. Pero entonces el delito que trae sí es en grado de tentativa. Homicidio calificado en grado de tentativa. Ah, es que yo entendí que traías el homicidio No. como tal. Homicidio Oh, calificado. ok. Él declara que lo intentaste matar. Cuéntame un poco de cómo te defendiste. ¿Pudiste defender ¿Pudiste defender que él te estaba acosando? ¿Tuviste una defensa? ¿No tuviste una defensa? ¿Cómo fue tu cuestión? En la intermedia no tuve una buena defensa, no, pues desde que inició todo no tuve una buena defensa, porque no sé qué onda con mis licenciados, solían decir que ya no iban a agarrar mi caso. Después un licenciado busca a mi mamá y le dice que él me iba a ayudar a salir. Fue cuando ya faltaba una audiencia para que terminaran mis juicios. Entonces, como tal, no pudo hacer nada. Mi licenciado ya no pudo hacer nada. Y él fue el que se quedó conmigo en la apelación. Pero también fue confirmada mi sentencia. ¿Cómo supo las autoridades que estaba, que habías tú planeado? Porque él les contó su versión. Le contó toda su versión, ¿Y que cuál fue esa versión? su versión fue que él y yo éramos novios, que yo lo cité, que yo lo había hecho. Pues que él no entendía el por qué lo había hecho. ¿Y tú pudiste meter pruebas del acoso? No, porque cuando pasa todo esto, yo borro todo. Todo lo borré, todo lo eliminé. Y como él tenía el acceso a la cuenta, hackeaba nuestras cuentas, la mía y la de mi novio. Yo también, cosa que me mandaba, se la mandaba a mi novio. Cosa que yo tenía, se la mandaba a mi novio. Y esas fotos nunca aparecieron. Entonces, no había forma de comprobar mi ¿No inocencia. aparecieron porque ustedes las borraron o porque o sí las metieron en la carpeta de investigación? No, no aparecieron porque no estaban en el teléfono. Mi novia se quedó con mi teléfono. Y en ese teléfono no estaba, no había nada. O sea, nada diciendo que todos los mensajes, todo lo que había pasado, no había nada. ¿Tú lo habías borrado? Anteriormente, unas cosas sí, pero cosa que yo borraba se la mandaba a mi novio para que él tuviera la copia. Entonces sí tenían los mensajes para defenderse. No. No, porque él lo hackeó. Él hackeó todo. Mi teléfono, el teléfono de mi mamá, todo. El chavo al que Sí, agrediste. la víctima. ¿Cómo sabes que él hackeó? ¿O es una teoría que tienes? No, yo lo sabía por cuestiones de que yo conviví con él. Entonces él me contaba todo lo que hacía, porque hacía cosas malas también. Entonces él me decía, mira lo que tuve que hacer por ti, por darte dinero. Y él ¿Cómo hacía que otras hacía? cosas. No tengo que, no vamos a sacar su nombre. Él hackeaba otras cuentas de banco. Ok. Se extorsiona fraudes Ajá. y se robaba dinero.
Pero yo en ese entonces no entendía qué era, solamente me mandaba fotos de las credenciales que él tenía. Pero no, pues yo no entendía. Y un poco estabas con él por el dinero, cómo te ayudaba económicamente. Cuando tú tratas de meter tus pruebas, pues ya no existía nada, ya se había metido a hackear todo. En tu declaración, ¿tú qué es lo que declaras? Yo no tuve declaración. ¿Por qué? Porque mi licenciado me dijo, te voy a venir a ayudar para que veamos cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y le dije que sí. Entonces, él se desapareció y nada más apareció en el día del juicio y me dijo, ¿vas a declarar? Y le dije, ¿y cómo? ¿Y si la riego? ¿Y si digo cosas que me perjudican en vez de ayudarme, ¿no? O sea, yo solamente quería dar la misma versión que ahorita estoy dando. Claro. Pero me dijo que no, que pues si tenía miedo que mejor no lo hiciera porque los jueces ven todo y que no sé qué. Entonces no declaraste. No. ¿Te arrepientes? ¿Crees que mereces estar aquí? Creo que sí. ¿Por Creo yo que sí, merecía, no la pena que estoy pagando, de 16 años? pero sí tenía algo de culpabilidad por no haber hecho las cosas como debían ser. ¿Y por qué no las hiciste como debían ser? No lo sé. No sé. No sé en qué momento no hice las cosas como debían de ser. ¿Qué sentencia te parecería justa para ti? Pues yo creo que 5 años, 10 años, Máximo. por mucho 10. En la apelación, el amparo ya lo hiciste. Apenas lo estoy queriendo meter, pero todavía no, porque no tengo una buena defensa como para que se lleve algo tan importante, ¿no? Yo creo que el amparo ya es la única opción que tengo, entonces quiero que sea con alguien bien, pues. ¿Hay algún tipo de prueba en tu expediente del acoso? No. Nunca pudiste decir por qué lo apuñalaste, porque no hay declaración. No. O sea, ante los ojos del juez, Sí, soy culpable. ¿estás confesa de haberlo apuñalado? ¿Te preguntaron si tú lo apuñalaste? No. Solo es porque él dijo que tú lo apuñalaste. Y cuando te dijeron a ti qué quieres decir, tú dijiste que nada. Nada. Qué fuerte. ¿Cómo es la relación con tus hijos ahorita? Pues no me vienen a ver muy seguido, veo, de hecho, más a la niña, porque mi mamá no es de aquí, entonces no tengo tanto apoyo de mi mamá. Pero mi hija me adora. Cree que yo soy su, pues no sé, su, bueno, me ama mucho. ¿Sabe que estás aquí? Sí. ¿Sabe que es una cárcel? No. ¿Qué cree que es? Piensa que es un trabajo. ¿Qué explicación le das? Pues nada más le digo que es mi trabajo y que tengo que trabajar mucho para darle lo mejor. ¿Viene a verte? ¿Cómo le explicas el que tú no puedes salir con ella? Pues le digo que si no, no va a tener lo que ella quiere, porque al final de cuentas yo se lo hago ver como que es lo mejor. ¿Tiene 8 años ahorita? ¿Crees que se va a dar cuenta algún día de dónde estás realmente Sí, y cuando cómo? empezó a leer,
Ella siempre me pregunta, ¿y por qué dice esto? ¿Y por qué dice el otro? Entonces creo que ya no va a ser tan fácil ocultárselo. Pues todos los custodios, las revisiones. Ajá. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? ¿Cómo lo vas a explicar? ¿Cómo le explicó a una madre a su hija esto? No lo sé, me da mucho miedo explicarle Me eso. imagino. Creo que sí, me da mucho miedo el día que pase eso. ¿Quién te trae a tu hija? Mi mamá. Tu mamá. ¿Y tu hijo quién lo tiene? También lo tiene mi mamá, pero él por cuestiones de lo de la vacuna y de todo eso, no, ahorita no me lo ha traído. Y dice mi mamá, bueno, también a mi mamá se le hace más complicado traer a los dos que solo traer a una. Y la niña es la que Pide. más me, pues, con ella conviví más tiempo, creo. ¿Qué recomendación te da tu mamá respecto a qué decirle a tus hijos? ¿O apoya esta versión? No, mi mamá cree que ya es momento de que le diga a mi hija. Pero pues es que ella lo ve porque yo creo que sus hijos ya están grandes y ya lo entenderían. Pero no sé qué reacción tenga mi hija. No me explico. Creo que es importante, bueno, no sé, que lo sepa por ti o no. Sí. Creo que sería como que más entendible, ¿no? Que lo sepa por mí, a que lo sepa por alguna persona de aquí o cualquier cosa. ¿Te siguió buscando este sujeto, la víctima? Después de que caí aquí, no. Ya te superó ahí, tras años de acoso. Pues no sé si el día de mañana vuelva a ser lo mismo. No lo sé. ¿Te da miedo? Sí. Porque yo sé que tampoco estuvo bien lo que yo hice y pues yo creo que él también va a buscar por su propia parte la justicia. Entonces ese término sí me da miedo. ¿Crees que el que tú estés privada de tu libertad para él no sea suficiente? No. Yo creo que no es suficiente porque a pensar que yo aquí estoy bien o cualquier situación, porque en realidad nadie sabe lo que pasa aquí. O lo que a lo mejor no tanto nuestras emociones. Las emociones de las familias, sus sentimientos, no son nada lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, pues yo entiendo que en algún momento hice sufrir a su familia también. Si él llegara a ver esta entrevista, ¿hay algo que te gustaría decirle? Pues sí, que me disculpara, porque todos cometemos errores y él mejor que nadie sabe por qué pasaron las cosas y por qué yo tomé la actitud que tomé. Y que ni su familia ni mi familia tendría la necesidad de aguantar lo que ahorita está aguantando. ¿Cuál fue el diagnóstico médico que tuvo él? Lesiones. Solo dijeron que tuvo lesiones, tanto en pecho como en espalda. ¿Lesiones graves que atentan contra su vida? No, no tuvieron lesiones graves. No, no fue tan grave la magnitud. O sea,
Yo entiendo que para todo ser humano es horrible ser herido, pero no entiendo tanto, tanto la gravedad de este asunto. O sea, ¿por qué llegar hasta este lugar? ¿Por qué no poder solucionarlo de diferente manera? ¿Cómo hubiera sido una mejor solución? ¿O por qué crees que después de 5 meses decidió meter la denuncia de tentativa? Porque él no la metió. Él es la víctima, pero quien metió la demanda fue su mamá. Su mamá fue la que demandó hacia mí y posterior de eso, él y su mamá fueron a mi trabajo a preguntar por mí antes de que a mí me agarraran. Como 2 semanas antes de que a mí me agarraran, su mamá fue a preguntar por mí a mi trabajo. ¿Cuál crees que sea la verdadera razón por la cual ellos metieron esta denuncia? Porque querían dinero. Creo que esa es la verdad de todo esto. Ellos quieren dinero y pues dinero que pues que sí hubiera sido mejor que me lo dijeran, ¿no? Yo no creo que tenga tanto dinero, pero sí para solventar sus gastos, si fuera necesario. Creo que allá sirvo más allá afuera que aquí adentro. Qué fuerte historia. ¿En qué año está tu salida? En el 2029. 29. En preliberación. En preliberación. Si te dan Los el beneficios. beneficio. ¿Tu hija qué edad va a tener? 12 años. ¿Y tu hijo? 11. No, 10. 10. ¿Te consideras una mala persona? No. No, no, no me considero tan mala. Creo que hay personas que sí son más malas, pero yo no me considero tan mala persona. ¿Conoces el concepto de legítima defensa? No. ¿Crees que te defendiste de algo que te tocaba defenderte? Gracias por platicar con nosotros hoy. Muchas, muchas gracias. Gracias. ¿Algo más que quieras decir? No. Ya. Creo que, pues, aquí no hay más justicia que la que uno se empeña en tener. Porque a veces los jueces, yo siempre he dicho que la versión que uno tiene, nadie más la va a saber. Esta es la primera vez que yo me acerco a alguien de este lugar a contarle mi versión original. ¿Qué sientes de haberlo hecho? Uno se siente más alivianado. Porque no todos te entienden, o no todos tienen la facilidad de escuchar qué pasó. Uno nada más se basa a lo que le dice la gente. El yo escuché, el me dijeron, el esto. Pero nadie sabe qué hay más atrás de la historia. El por qué pasan los hechos. Gracias. Gracias por contar tu historia hoy con nosotros. Muchas gracias.